Land Rover, el naranja satinado, la verdad que al sol luce perfecto y los combinados con el negro han sido espectaculares. De nada, estábamos deseando enseñaroslo para que vayáis viendo un poco los procesos y nada, ya nos queda bastante poco para sacarle a la luz, ponerle a la venta y no sé, y disfrutarle por ahí también. Comentaros que bueno, todos los que estamos en la mecánica, en la pintura metidos, sabemos que los coches parece como que tengan alma. Parece que tienen, no sé, hay coches que por ejemplo les haces algo de reparaciones y parece que arrancan a la mínima queriendo arrancar. Hay otros que por mucho que les hagas no quieren arrancar ni bien ni mal. Entonces, creyendo eso, la verdad que nos gusta hacer los Land Rovers porque, bueno, pues por ejemplo este que es del año 85, la vida de él pues ha sido, pues ha pasado mucha historia, ha pasado muchas cosas por él y acabar, pues eso, con 5 años que llevaba en un bardal allí metido, pues hombre, la verdad que le hemos dado una segunda vida y estoy seguro que si el coche hablase nos daría las gracias y nos daría, pues nos diría que oye, que trae un trabajo bien hecho porque por lo menos le volvemos a la vida, va a tener aventura, no sé qué le comprará, pero seguramente que le llevará a la montaña, a la playa, a disfrutar por ahí y a correr todo lo que puedan por el mundo. Así que nada, orgullosos de lo que estamos haciendo, no sé si nos dará dinero o no, la verdad que yo creo que no, pero bueno, salvaremos un poco la situación como siempre, pero bueno, por lo menos no estamos aquí esperando a que venga la gente, sino que nos metemos cada día en una aventura más, una aventura diferente y en lo que nos gusta. Así que nada, y nada, espero que lo disfrutéis tanto como nosotros haciéndolo, así que nada, nos vemos en otro vídeo, ¿vale? It was one.